Hey, hey, what's up, everybody? Hola, hola. Happy Danny Day! Right on time. Okay. I'm just gonna wait a little bit more so that more of you can come here. Oh, wow, this is going really fast. There's already a lot of people here. Hi! This is great. Bienvenidos a todos. Okay, yo creo que ya podemos empezar. I think we can get this started. And this is going to be amazing, guys. You have no idea how excited I am to tell you all of this. I just wanted to ask you to bear with me because there's a lot of, you know, specific and technical terms that I don't know in Spanish or that I don't know in English. And it could be quite confusing. But let's do this. I am excited. I'm going to have a helper with me today to help me, you know, record this because I have to, you know, show you with my two hands and play guitar and stuff. So, bonjour! Pau is here with me! Yay! So, Pau me va a ayudar hoy a grabar y estoy muy emocionada para enseñarles todo lo que tengo en mi pedalera. Lo que sí es que ténganme tantita paciencia para poder hacerlo en los dos idiomas, por favor. E igual, hay muchas cosas que me sé en inglés, que no me sé en español, y que me sé en español, que no me sé en inglés. Entonces va a estar un poco confuso, pero sí se puede. ¡Yeah! ¡Awesome! Ok, vamos a empezar. Pau, te voy a dar el control de la cámara. Si quieres lo puedes voltear de... Sí, dame. Entonces, yo voy a prender mi ampli. Jalas, voltearla. Ok, espera. Me voy a poner aquí y vamos a voltearla. Soy una abuela, ¿cómo se hace esto? Aquí está. Está. Bien. Ok. Amenadas. Las chanclas. Ay, sí. Okay. So. Look at this beautiful thing. Let's go with the basics first. My pedal board is a Line 6 Helix LT. Es una Helix LT Line 6. Y estoy, I'm really in love with how this all works. It's incredible. I don't know what to start explaining first. Okay, maybe, as you can see, I have an extra pedal attached to my pedal board. And a lot of people ask me, like, why? Why is that there? So, it's actually a little bit of a... ¿cómo se digo? Okay. No es una chiflazón, porque sí lo necesito, pero es for my comfort. Yes, yes, it's kind of like a, just for like, it's extra. It's like, it's like an extra thing. Yeah, it's a extra thing. Because with this pedal, actually it's a little bit harder, and this one is like slightly, you know, softer. Easier to move. Yeah, easier to move, and it's bigger. So like, even if my switching foot, between Spanish and English, yes, is going to be... It's so weird. But yeah, the point is, it's bigger and my foot can, you know, manage it easier. So I use this. It's only as an expression pedal, though. I don't use it as a, you know, normal pedal, just expression. So it could be any kind of pedal. It doesn't have necessarily have to be this one. I happen to have this one, so it's great. And, yeah, it's a fractal, which is weird because, you know, Line 6 and fractal. I mean, sure, but okay. It works. Anyway, okay, en español, así rápido. Muchos me han preguntado por qué tengo un pedal aquí extra que está raro, pero verdaderamente es para yo estar más cómoda al momento de cambiar, porque lo uso mucho. Este pedal para cambiar entre efectos. Entonces, si necesariamente este pedal se me hace mucho más cómodo, lo uso como un expression pedal. Un pedal de expresión. No sé si se diga así también en español. Entonces, sí, me sirve mucho. Okay. Moving on. As you can see, I have a lot of, you know, cables connected to the back of the pedal board. And I'm just going to explain real quick. Okay, this is the entrance for my guitar. This is the entrance for the, you know, expression pedal. Is it pedal. Called entrance in Spanish, in English? I have no is idea. Is it like the input? Input. I mean, yeah, it's where you plug things in, whatever. And here I have these two Canon cables going out. These two go to the front house, go to the console where everything is, you know, being mixed and, yeah,
everything is there. So these two go directly out there. This goes to my amplifier, which is over there. So pretty. Okay, this is a MIDI cable that goes straight to the computer. Well, no, to the interface. Yes. That is connected to the computer, which is running through Ableton Live. Okay, so it goes into a MIDI interface. Yeah. And I control that MIDI interface through my computer. And it goes to Ableton Live, so I control the... What's happening here. Up until now, we wanted to experiment more on that. But up until now, what Pau does is that she changes my preset every time a song changes. So yeah, that's what it controls up until now, because we can do a lot of things with that. But yeah, that's the thing that it does up until now. And then this is, well, the power source that makes it all work. Okay, round down in Spanish now. Woo, español. Okay. Toda la exploradora. Sí, te lo juro. Okay, so ¿qué tengo conectado aquí atrás? Este primer cable que ven aquí es para que funcione el pedal bien. Esta es la entrada de mi guitarra. Estos dos cables Canon van directamente a la consola que está en... Front house. Sí, front house. ¿Cómo se dice? En español te dice front house. Front house. Ya sé, front house. Y sí, va directo a la consola y al PA. Luego, este es la entrada a mi... amplificador hermoso que ven allá. Me da mucha risa que está haciendo los mismos movimientos otra vez. Ok, y este es un cable MIDI que va a una interfase MIDI que está conectada a la Ableton Live, donde Pau hace cambios en mi pedalera. Que hasta ahorita solo cambia cada vez que empieza una canción. Me pone los efectos para esa canción. Luego vamos a hacer muchas cosas con eso, eventualmente, me imagino, porque hay muchas posibilidades, pero hasta ahorita solo hace eso. Y este, pues, es el cable de la fuente de poder. Ok, cool. Now, what I love about this pedal board is that, okay, first, it sounds amazing. Even though they are digital sounds, I mean, I know there's never gonna be anything as, you know, an analog sound, but this comes very close. I mean, it's incredible. I really, really love it. And I have tons of space, like tons of space. Look here, come. I have 8 folders or presets, whatever you want to call them. And within the 8 folders, I have 128 presets available per folder. And per preset, I have 8 snapshots. So, like, in conclusion, I have... infinite space. Yeah, all the space that I need and more. So, yes, tons of space. Okay, español. Okay. I'm back to Spanish. En español. Me encanta esta pedalera, okay? Es la más hermosa. Yo sé que no hay nada igual que... pedales análogos, verdaderamente es un sonido muy único, pero esto se acerca bastante. Se escucha muy, muy bien todos los efectos que trae programado el Helix, o Helix, no sé, siempre le digo diferente. Helix, yo tampoco sé cómo se dice. Pero verdaderamente me gusta muchísimo. Y también tengo tanto espacio, o sea, no saben, miren. Tengo 8 folders en total, ¿sí? Y por folder tengo 128 presets. Y por preset tengo 8 snapshots. Entonces, that's just lo que yo controlo desde la computadora, lo que yo cambio son los presets. Cambia de este a este. Sí, estaría cool cambiar los snapshots, pero todavía no le averiguamos. Okay. So, next step is, well, you can use this however you want. My preference is to have 1 preset per song. That makes it easier for me because, I mean, I could just, you know, make a generic sound and just, like, have chorus, verse, solos, like, no. But I really like to give it, you know, each little touch to each song. So I have slightly different changes, and there's so many sounds that I'm never gonna go, like, through the end of them. So I do have a preset for each sound, and you would be amazed at how many things can change between them. I really do have my specific sound in general, but I do mix it up between songs.
I normally like to use sounds that really pack a punch. I don't know if you've noticed. But I really like to go a lot through the medium. Medios? I don't know how to say it in English either. Medium tones. I don't know. I really like to stick, you know, for it to push through. And, you know, since we're a trio. We're a trio. It's very hard. Well, not very hard, but I really want my guitar to come across and cut through the low bass notes and the, you know, drum sets. Yeah. So I really mix my sound according to our sound together, not my sound alone. So yeah, it's usually like when she fixes, like when she starts doing her whole pedal board, like the sounds, she does it by herself, and then we start playing together, and it's usually hours of rehearsals just trying to get the sounds right. It's because, you know, when I do it alone, it's like, oh, it sounds really well. It sounds amazing. But then I played with all, you know, the band, and it sounds so puny. So that's like, so I have to make... It's a long process. It's a long progress. process. But it's worth it. Yay. Do you remember all the rehearsal hours? I'm just going to tweak a little bit here. And then, you know, leveling up that all the presets are, like, at the same volume. It's... Yeah, it's usually really fun. Work. Yeah. Okay. Español time! Woohoo! Español time. Español time. Ahora sí. Yo no me acuerdo qué dijiste. Yo tampoco me acuerdo dónde empecé. Dame 2 segundos, estoy pensando. Ah, sí, okay. Con todo este espacio que tengo, puedes hacer muchísimas cosas y lo puedes arreglar a como te guste. Yo, específicamente, me gusta tener una canción por preset, porque podría tener de que 5 presets básicos donde tengo mi sonido de versos, mi sonido de coros, mi sonido de solos, etc. Pero me gusta tenerlo así separado porque sí me gusta darle un toque especial a cada canción. Aunque normalmente mi sonido es muy... sí se queda dentro de un mismo rango, pero sí me gusta darle esos toquecitos por canciones dependiendo del feeling que le quiera dar a eso. Aparte, igual, no puedo tener el mismo sonido en Dust to Dust que en, no sé... The One. Son como canciones con estilos muy diferentes. Entonces, sí, tengo un preset para cada canción. Ahora, ¿qué más dije? Damn it. Estoy pensando. Yo también. Yo no me acuerdo. ¿Qué dije aquí? Yo? Bueno. Sí. Ok, lo digo otra vez. También siento como Dora. Ok, casi siempre nos tardamos mucho en hacer estos efectos porque Dani... O sea, los tenemos que checar juntas porque cuando Dani los toca solos... Se pueden escuchar muy bien, pero al momento de tocarlos todo con la banda, se empieza a escuchar débil. Entonces son horas de ensayos nada más arreglando la pedalera y los efectos de Daniela. Estoy divertido. A la hora de hacer mi sonido, me gusta enfocarme en el sonido de la banda. Porque yo puedo hacer un sonido que se escuche increíble solita, pero a la hora de que esté todo montado, no sobresale lo suficiente, se queda muy, muy abajo, porque tengo que sobresalir. ¡Ah, es mi más bien! Es broma. No, pero sí. Sí, necesitas sobresalir. Tener un sonido de guitarra que verdaderamente impacte y, no sé, cut through. No hay una palabra para eso en español. Que, sí. Whatever. Sí, X. El punto es que sí me enfoco mucho en cómo suena mi guitarra, y las horas de ensayo para que quede todo perfecto y como ha quedado hasta ahorita son bastantes y muy pesadas, pero valen la pena, así que... Y termino escuchando muy bien. ¡Bien! Okay, so now we go to routing. And here, I'm gonna choose a song that you chose in that you voted for today, which is Narcisista. So let's look for it. I have it here in the number... 5D, because D is the greatest letter ever. Okay. God. D for Danny Day. Okay, anyway. So, here we are in Narcisista. And as you can see, okay, all of my presets have... wait, I'm gonna take it for a bit. Have this setting. I have 2 chains... with 2 inputs and 3 outputs. Why? What is this for? Okay, so I have, okay, this input goes for multitrack,
Literally? Okay, multi-track, whatever. And okay, so my guitar goes through here, both of these spaces. And on the first chain, okay, sorry. Okay, yeah, you can take it back if you want. On the first chain, I have two outputs. The first one goes directly into my amplifier. So, yes, but I have this little split here that whoop makes a curve. And before, so all these effects go straight to the amp. But, okay, yeah. I'm pulling in it. My arm just cramped up. So, and from here, it makes a curve. And I add a digital amp and an EQ to go directly to the front of the house. This is this cable right here. And it goes all the way to the mixing board. Why is the amp not in the first chain? Because we do not want two amps working at the same time. That would sound absolutely horrible. So we skip it and we just add it onto the second line. Yes. And here, I mean, how do I explain this? Okay. I have two outputs because I am actually going out to the mixing board by stereo. So I have two of these. This first one is only first one. Yeah. What did I say? First one. First one, whatever. First one goes only to the left side of the PA. It goes straight all the way to the left. And this chain right here, I have specifically, for the right side of the PA. So I am going completely stereo, and this amp is going to help me from where I am, like, on stage. Yes. So yeah, that's my routing up until now. And I just implemented this, like... This is crazy. I didn't know this. Yeah. This is... pretty recent. I just worked on it with Pablo, our engineer. Hola, Pablo. He's good. Yeah, shout out to Pablo. He's amazing. And we spent a lot of time doing this, and it's been great. And I'm going to show you in a little bit more, because I actually have different, you know, little bit different settings between each. Okay, yes, I'm going to explain this later. Right now. Now I'm gonna go to Spanish, okay, guys? So, bear with me. Okay. Español. Okay. No, sí. Póndelo a mí tantito. Ah. Tantito. Para que me vean. Ya sé que me extrañaban. Okay. Ahora voy a explicar el routeo. Es que te mueves mucho. Ya. ¿Cómo se dice routing? ¿Routeo? Ah. No. Sí, el routing. O sea, el routing. X. ¿Por dónde pasan? Mi sonido, ¿ok? Por todo donde pasa. Les voy a explicar mis cadenas de sonido y por dónde está pasando todo. Ok, ahora sí, regresamos. Ah, bueno, perdón. Para esto vamos a usar la canción por la cual votaron Narcisista. Great, de ejemplo. Bien, so... Te ves en el reflejo de la... Ay, ¿dónde? Ahí estoy. Ay, qué tierra. Ok, continúa. Ok, sí, aquí es. Estoy entrando por multitrack, a ver si lo puedo decir así. Multitrack. Entonces, por aquí, por estas dos entradas, está entrando, mi guitarra. Tengo dos cadenas, como pueden ver, ¿sí? Son para usos diferentes. Ahorita les explico bien a detalle qué es eso. Pero, aquí, como si pueden, se pueden dar cuenta, tengo tres salidas. Ahora, ¿por qué tres? En la primera, que tengo aquí, estoy saliendo directo a mi amplificador, de la pedalera al amplificador. Entonces, yo estoy pasando por todos estos efectos y se va, ¡whoop!, directo al ampli. Y aquí, como pueden ver, tengo un split, ¿sí? Entonces, de aquí también sale una señal que corre por esta línea y entra a un amplificador digital y un ecualizador. Y sale, ¡whoop!, por este cable de aquí que va directo a la consola. Sale por ti. Sí, espera. Mira, ya te me estás adelantando, Paulina. Ok. Ya me lo aprendí. ¿Por qué este amplificador no está aquí arriba también? Porque eso estaríamos usando dos amplificadores y eso se escucharía horrible. Porque sí, no funciona. X. Entonces nos lo saltamos y nada más lo usamos en la segunda que va directo hacia la consola. Ahora,
esta cadena de aquí abajo también me sirve para salir a la consola, porque yo estoy haciendo esto en estéreo. Esta primera salida sale directamente al lado izquierdo del PA. Así también se dice nada más PA, sí, ¿no? Sí, PA. Ok, sí. Y este sale completamente al lado derecho. Entonces mi sonido está haciendo esto totalmente y el del amplificador está apoyándome en el sonido en el escenario. Entonces... Ah, perdón. Sí, perdón. Si quieres lo puedo agarrar tantito. Entonces, eso es lo que está pasando con esto. Se me está olvidando algo, espera. Ok, sí tengo cosas diferentes en una cadena y en otra. Ahorita les voy a explicar por qué. Y creo que esto es de mi explicación del routing. Según yo, no me falta nada. Pero bueno, vamos a continuar ahora en inglés. Y ahorita regresamos al español. Muchas gracias. Ah, no, espera, ya me acordé. Ok, esto es relativamente nuevo. Acabo de implementar esto de irme en estéreo y verdaderamente he estado evolucionando mucho en mi sonido. No llegué con esta idea así. Luego pasé por muchos sonidos muy feos. Pero sí. Y acá trabajé con esto justo a principios del año, según yo, con Pablo, que es nuestro ingeniero de audio. Shout out a Pablo, si es que nos está escuchando ahorita. Hola, no, Pablo. No tengo ni idea, pero sí. Hello. No, ¿cómo era? Pará. Ok, Pablo es argentino, sí. Ok, anyway. Y sí, yo creo que eso... Eso fue todo, ¿no? Sí, fue. Ok, bien. Continuamos, ahorita regresamos. Now, back to English, baby. Hello. Now, I have to demonstrate what exactly is happening throughout the song. For this, I'm going to connect my guitar, which I should have done at the beginning, because now you're going to see, like, a little bit. Yeah, Pau's going to entertain you for a little bit. I do not think I'm going to entertain, but I can say hello for, like, 3 seconds. Okay. Gonna activate the tuner. It has a tuner. Hello, everybody. So that I don't... As you can see, I was not ready for this live today. I was just gonna help Danny out, pero hola a todos. Soy la camarógrafa del día. Okay. Danny está conectando su guitarra. Danny's connecting her guitar. Just saying hello. Okay, vamos a afinar así rápido. Tuning, because it's important to be in tune. Oh, look at the tuner on it's amazing. It's very, very specific. Accurate. Specific? I don't know. El afinador está bien chido. Está como que muy muy preciso. Entonces ven si la estoy regando. Para afinar. Oh no, me pasé. Ahí está. Entonces, si me tardo mucho en afinar en vivo es por esto. Porque quiero que quede perfecto. If I spend a lot of time tuning in the live shows, you can see why. Because it's very specific and I want it to be perfect. Sometimes I cannot get it to do that. But yeah, cool. We try. Anyway, okay. I do not know how I'm going to manage this. No, wait, you're gonna have to actually film the... You know what? I'm not gonna be on the banquito. Yeah. On the banquito, yeah. I'm gonna be here on the floor so you can appreciate it more. Okay. So, as you can see, I have 4 snapshots for this song that I am using. And I have them color-coded because, yes, that's me. Organized. Yay. Okay, so just because I'm so proud of my color coordination, I'm gonna tell you which one is which. Green is for my main distortion. This is my main sound throughout the song. This, it's white, actually. It's not blue. Ah, it's white. Blue. Yeah, no, it's white. This is the secondary distortion, if you can call it. It's for mostly lead guitars. No. This is for the guitars, and this is for bass, you know, rhythmic guitars. Yes, rhythmic. Yeah. Okay, orange is for my whammy pedal. Yes, it's effect. For my whammy pedal effect, which I use a lot in a lot of songs. I'm gonna tell you. Okay, and then here, this yellow is for the solos. Awesome. Okay, so
we started the song on the green, which is, you know, for this little part. Which is, you know, lead guitar. Okay, so what is happening here? Yay. I have two distortion pedals working at the same time. So this is, you know, I don't know, Tima. And yes, I mean, if you have this pedal board, you can look out for these Tima and compulsion drive. And I have, you know, compulsive drive, sorry, I couldn't even pronounce it correctly myself, so it's okay, fine. So I have those two distortions sound very well together. That's like kind of like the main duo for my overall sound, actually. Yes, they work pretty great. And I have this EQ working at the end, because sometimes I have to, you know, get a little bit more gain or more mid frequencies and stuff like that, or actually just like turn all the chain's volume up a notch. So that's why I have that there. And in the, well, right now you're not hearing this amp because we're just we're not going out through the PA here, but I have an orange sound, actually. I don't actually know. I have the list of the which amp is which. Is which. Uh-huh. But they have different names here. Anyway, I'm using this in a clean sound. As you can see, the drive is all the way down because I really want to focus and use these two distortion pedals. But can I use a distortion of the amp? Of course I can. It's just, you know, I haven't really felt like, okay, let's just like experiment and do a lot of things. This is just what I'm doing up until now. Okay. So yeah, that's my first sound. And guess what? It's time for Spanish. We'll be right back. Okay. Hola a todos. Hola a todos. ¿Cómo están? Ya regresamos con la guitarrita bien bonita. Y les quería enseñar, okay, para la canción Narcisista, estoy usando 4 de mis snapshots, okay? Este es mi preset de Narcisista. Y tengo 4... Narcisista. Y tengo 4 combinaciones diferentes de usar mi cadena. Como se pueden ver, se están prendiendo cositas ahí. Explica en cada uno. ¿Qué color es? Sí. ¡Obviamente! ¿Cómo crees que se me va a olvidar? Estoy bien orgullosa de eso. Ok, como pueden ver, mis snapshots tienen un color cada uno. Porque si así soy de organizada, cada cosa tiene un color y me encanta. Entonces, ok. El verde es para mi distorsión main, no sé cómo decirlo, para mi distorsión... ¿Para tu main distortion? Tipo... Pues sí, pues ¿cómo digo? Eso se me olvidó. ¡Ah, la principal! ¡Ahí está! ¡Woo! Ok, principal. Daniela Exploradora, y sí. Ok, esto lo uso para las guitarras lead, la principal, literal. Y luego este, que es un color blanco, lo uso para mi distorsión de guitarra rítmica. Con esto hago todas las bases de la canción. Este naranja activa mi whammy pedal. Para eso uso este pedal. Y uso esto en muchísimas canciones, más de las que creen. Me encanta usar este tipo de efectos. Luego les explico cómo funciona. Y este amarillo es para los solos. ¡Woohoo! Ok. Bien, ya les di mis colores. Digo, hay más colores, pero en esta canción solo usamos estos. Es que me encanta. Ok. Y bien, ya me trabé, ya no me acuerdo. Ok, sí, empezamos con esta distorsión. Ahora, ¿qué está pasando? Voy. Ok, Pau, ten. Sí, gracias. Esta distorsión es como empezamos esta canción, entonces, naturalmente, es esto. Ok, ¿qué está pasando aquí? Estamos usando estas dos distorsiones que vienen en el Helix. Tima y Compulsive Drive. Claro, tengo mis settings aquí para cada uno. Uso esta combinación bastante, ¿sí? Y bueno, ahorita no escuchan. No escuchan cómo funciona este amplificador porque no estamos saliendo. No estamos escuchando el sonido que sale para allá, que está en las bocinas acá. Pero este. La lámpara de sal. Pero estamos escuchando lo que sale por esta primera cadena que va hacia el ampli. Pero igual, el sonido del ampli que tengo es este.
y lo uso totalmente en el... Oh, no, ¿qué hice? Ok, sí. En el, en el canal limpio. Sí, sí, sí. Porque, digo, como ven, no tiene nada de distorsión. Mi dedo ahí de que... Oh. Ok. No tiene nada de distorsión para poder aprovechar a todo estas dos distorsiones. ¿Se puede usar la distorsión del amplificador? Claro que sí. Pero no me he puesto a investigar bien cada uno. Entonces, verdaderamente, ahorita estoy usando nada más esto. Ok. Me están diciendo chango, me están diciendo bien. Botas. Sí, ok. Déjame ver si se me olvidó explicar algo. Espera, creo que le moví algo aquí. Espera, vamos a nada más por explicar dos sacarlo. Veces. Sí, nada más a sacarlo de ahí y volverlo para que no se grabe nada. Nada más quiero checar que no la regué. Ok, no, sí, estaba así. Bien, 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 bien. Ok, entonces, ahí empezamos la canción. Ahora, aquí viene lo interesante. Ah, no, inglés, perdón. Los dejaré con ese cliffhanger. Ok, now that we have the first setting done, we move on to the next one, which is our rhythm part. Here, as you can see, a little bit changes. I'm using the exact same thing. But when I go out here, something changes. Oh, wow. And one of the chains, this is activated. What is this? This little cube is a... This little cube. It's a pitch changer thingy. Well, pitch, yeah, it's a whammy. Yeah, point it's is. A pitch wham. And I have it set up for that in the position of 100%, which is this one. Yes. We go down a whole octave, and the mix is at 50%. So I have a mix of two guitars. I'm actually, you know, the two guitars are sounding at once, the original tone and one that goes all the way an octave lower. And I'm only doing this on this side of the chain. So... If, okay, well, you know, realistically. You're gonna show me? No, no, no. Okay. If I'm playing live, you're gonna hear one sound coming from that amplifier, one sound coming from the right. From the right of the PA, and a totally different sound from the left side of the PA. So that creates a very cool atmosphere on the live performances shows, and sound. It makes it sound bigger and with more dimension. It's just like, what is going on? And it's amazing. It's amazing what it can do. Okay, so I can't actually show you how this sounds. Wait. Okay, I can't actually show you how this sounds because I'm not connected to the PA, and this sound doesn't go to my amp. So that will make it sound exactly the same, both of them. But it does change in the overall scene. I just wanted to explain to you what that does. And it's only going to sound a little bit more, you know, lower, and that's it. But it adds that... It adds a spiciness. It's the flavor. It's the flavor. Oh, that's what it's all about. Okay. Yes. En español now. I don't know. Back to Spanish. Woohoo! Okay. So... We're going... No. Okay. Nos estamos yendo a al segundo efecto, que es... El azul. Es el blanco. No, el blanco. Ay. Que es la parte rítmica de nuestra canción. Entonces, como pueden ver aquí, estamos usando exactamente lo mismo, solo se activó este cubito de aquí, que es un whammy. Cambia mi tonalidad, o lo puedo hacer lo que sea, la verdad. Aquí lo tengo que en la posición del 100%, que viene siendo esta, cambie a una octava abajo el sonido. Y lo tengo en mix de 50, que es exactamente a la mitad. Entonces voy a tener sonando mi guitarra con el sonido normal y otra guitarra aparte al mismo tiempo, una octava abajo. Entonces se escucha así toda grande y ¡fua! Fuerte. ¿Cómo? ¿Así? Sí, eso es lo que va a hacer. Ahora, ¿por qué nada más se prendió ahí abajo? ¡Wow! Eso es lo que nos va a dar dimensión en toda la canción. Entonces, en mi primer cadena, tengo... No, sí, no. En mi primer cadena,
tengo un sonido que va directamente al ampli. Mi segunda cadena, tengo, bueno, mi primera cadena, pero el split va directo al lado derecho izquierdo. Izquierdo. Sí, izquierdo del PA. Y ese es un sonido. Y el lado derecho del PA, que es donde se activa esto, va a tener ese low end. Entonces, nada va a estar de ese lado. Y eso va a crear que crezca mucho más el sonido de mi guitarra y se haga todo un ambiente mucho más diverso a la hora de estar tocando en vivo. Está bien chido. Sí, ahorita no les puedo decir, no les puedo enseñar cómo se escucha porque, como mencioné, va directo al PA y no está pasando al amplificador. Entonces, estos dos se van a escuchar exactamente igual porque no está cambiando nada en esta cadena. Pero, en general, sí cambia. Pero se lo pueden imaginar, nada más se escucha mucho más grave y le da ese cuerpo a la canción. Entonces, ¡sumimasen! ¿Verdad que sí? Ok. Y... ok. English. Okay, we move forward. Now, the cool thing about this pedalboard, now I'm fangirling because this is amazing. You can change, of course, the settings between snapshots. So if I change snapshot here, it doesn't change. But wait! Wait. No, wait. Okay, no, it doesn't change, but you can't do it. I thought we did it in this song. But we do it in other songs. It's just not in Narcisista. Okay. You anyway, voted you for can this, change, though. Yeah. Yes. You can change the settings between snapshots, and it makes a lot of different things. Okay, anyway. Point is, for this one. It's orange. The one. Yeah, the orange. The whammy one. It is activated in the first chain also. And what does this do? Okay, you can see my settings. In the position of 100 percent, which is this one, I go an octave. You didn't see the pedal. Yeah, which it's is that one. Yeah, okay, it's because I already explained that. Anyway, it goes an octave higher. And then if I change it, whoop. She lowered the pedal, by the zero, way. Oh, yeah. I lowered the pedal. Sorry. Bad camera work. To 0%, I go an octave lower. So, how does this sound? Okay. Do you want me to move the pedal? No, I mean, I can move it with my foot here. Okay, so, this is an octave lower. Look how it sounds. Oh, and for this, I'm not turning my sound an octave lower. I'm adding an octave lower. So I have both of my guitars sounding the original one and the low one. And if I go up, it's an octave higher, the original one and the octave higher. This effect I use specifically for this part. But if I want to sound like lower, I can easily go. It's so fun. I love it. I don't go lower. Although I like it more lower, I don't go lower because of the bass. The bass is doing those notes, and it just sounds like too fat and too low, and it's just too much. So I sacrifice myself and the guitar and go to this really high and bright sound that if it sounds like that, it can be kind of like... it can pierce your ears. Yeah, it can That's be kind of annoying, actually. But... In the context of everything, it sounds... Because Ale's playing almost the same riff on the bass, so yeah. There's already that heavy, bassy sound. So we really want that extra... Bright sound, yes. Yeah. Okay, so that's what this does. And extra, I have another thing happening here. This little thing activated. Okay, what is this? In the second chain... I activated a delay. This delay only goes... It delays, like, 10 milliseconds. Like, literally, it's nothing. Nothing. But what does this do? Actually, this is something that Pablo taught me, and it's incredible. So I'm going, with my regular sound on the amp, this high sound goes through...
the PA on the right, no, on the left, sorry. And this on the right is going 10 milliseconds slower. It's barely nothing. But why do we do this? Because by going a little bit slower, it kind of like opens up the whole sound. It's going like literally, it's nothing, but it makes it so it makes it more spacious. I don't know how to explain it, but it really, really does. It's just like, it's like hearing, instead of going, you're going like, it's just like, There's a reverb. No, it's not a reverb. It's a delay. It's going like 10 milliseconds after. You don't need to explain it. It's a delay. Yeah, no, it's a delay. But the effect that it has, it makes it so much bigger. And it's incredible. So, I'm going only like that in one side. So again, it's that effect of everything is perfectly balanced, but it's imperfect with each other. They're not the same thing. So it creates this wonderful harmony and space for my sounds. It's just so cool. Okay. Español. is it turned to you? It's turned to me. Wait. Okay, en español, chicos y chicas, este es uno de mis efectos favoritos, el whammy. Ahora lo tenemos en las dos cadenas, pero mis settings, o sea, mis, ¿cómo se llaman? Mis preferencias o lo que quieras, del primero y el segundo son diferentes. Okay. Entonces, en este... Está programado para que al 100%, que es el pedal así, ¿sí? Esté una octava arriba toda mi guitarra. Ahora, siempre voy a estar usando las dos guitarras, el sonido original y el modificado. Entonces, se escucha mucho más grande mi guitarra. Y luego, en la posición, número 0, voy a bajar el pedal y se va a mover acá. Ok, está bajando el pedal. Y, se va a 0%. Cero. Está, ok. Y en el 0 está programado que se vaya una octava abajo. Entonces, a ver si volteame a mí. No. O sea, si nada más quedaba a mí. Ok. Entonces, esto se va a escuchar así: con la octava abajo. No saben cuánto me encanta ese sonido. Ok. Con la octava arriba. Para empezar, le da otra textura a la guitarra. Y luego. Me gusta mucho usar este tipo de efectos porque, para empezar, se escucha como si fueran dos guitarras, que eso me encanta. Y lo uso para rellenar igual los espacios que tal vez si no estén. Como en esta canción en específico, lo uso para tocar esta parte. Etcétera. En esta parte lo uso con la octava de arriba. Aunque se escuche bien pilludo y bien feo y se estuve que... ¡Ugh! Esto se escucha horrible. Que bueno, no se escucha tan horrible. Pero sí es cansado para tu oreja. Dice, no es el primer sonido al que te vas, vaya. Yo lo uso porque en el contexto de toda la banda, Al está haciendo el mismo riff y se escucha bien grave. Entonces si yo le agrego el de la octava abajo... Nada más va a agregar mucho más bajos que no necesitamos y va a sobresaturar ese espacio y nada más se va a escuchar todo gordo. Especialmente porque el bajo hace el mismo riff que hace la guitarra. Exacto. Entonces, cuando uso el de arriba, le meto otro layer de armonización y crece mucho más la canción y ya complementa lo que está pasando en los tres instrumentos. Entonces, por eso, usamos el de arriba. Ok, igual en este efecto no nada más cambia que activamos el whammy, sino hay un cambio más. Rompiéndome la espalda. ¿Qué es? Oh no, yo no. Ok, este pedalcito de aquí, que es un delay. Y como pueden ver, solo lo estamos usando en la cadena número 2, que solo va a esa bocina. Perfecto. Entonces, ok. Espera, se me olvidó. Sí, como pueden ver, este delay está puesto por una nada de tiempo, son 10 milisegundos, o sea, eso no es absolutamente nada. ¿Pero qué va a hacer esto? Es que, o sea, sí, va a trazar el sonido original
10 milisegundos. Y créanlo o no, eso va a ampliar nuestro sonido demasiado. Hace que se cree un espacio mucho más grande y en vez de que se escuche de que la nota de la guitarra así de que ping, se escuche como ping, porque va tantito atrasado, ping. Entonces como que le da ese efecto de grandura. Grandeza, perdón. ¿O cómo es? Honestamente no sé. No sé, aquí sí la regué, perdónenme. Se disculpa porque sí. Has estado cambiando mucho de idioma. Sí, exacto. Entonces, estoy cambiando mucho de idioma, ya. X, punto es que exacto, 10 milisegundos no es nada, pero hace toda la diferencia. E igual está nada más de un lado del escenario. Entonces crea ese balance imperfecto de que estás sacando sonido diferente por tres lugares distintos y hace que de manera muy rara embone todo y cree ese ambiente increíble para un show. Una en vivo. Palabra que no pude decir en inglés, embone. ¿Embone? Embone. No sé. Pero X, el punto es que eso es lo que está pasando con mi sonido en este caso y se me hace algo muy increíble. Este tip me lo pasó Pablo. Pablo, otra vez, shout out. Y trabajamos en él mucho tiempo durante el principio de este año. Y creo que eso es todo lo que expliqué en inglés. Sí, sí fue. La última vez. Hijo, wow, qué. Sí, ya casi acabamos el gran, ya sé. Yo les dije que iba a ser mucha información. Okay. Sí, salió mi cara. Sí, salió. Okay, so we move on to our last snapshot. It's almost over, guys. No, I think. Yeah, you have 13 minutes. Okay, I have. What? Okay, let's move it fast. This is a solo. What do we activate here? We have a delay and a reverb because, yes, it's solo time. We have to go all out. These are the parameters for my two effects that I added. I don't know how to explain them. It's just like I go moving them as I see fit and really apply to my sound. How does this sound? This sound? Okay, I have no whammy, as you can see. No, not this one because you really want the solo to be strong, not big. You don't want to disperse the sound. You want it to, like, whew, be closed down and cut through to the, you know. Yes. Thank you for okay, anyway. How does it sound? Hi. That's not the note. It gives it a much more epic-sounding sound. Epic-sounding sound. Yes! Yes. I think I do change. Wait, let me see. Oh, la reggae. I changed. Okay, wait. Let's go back. Okay. Can see the guitar, meanwhile. Yes, look at the guitar. Okay, in this particular song, I liked my distortion so much that I didn't actually change parameters for the solo, but in some songs, I do. And sometimes even I change the pedal for the solo because, you know, it has to sound huge. Epic. But, yes. Yeah. For this particular song, I don't change the parameters. And yeah, that's practically what I do for the solo. I just add a little bit more. I just add a little bit more space and let it, you know, create this epicness. This epic sounding sound. Epic sounding sound. Yeah, that's going to be my go-to now. What is your sound like, Danny? It's an epic sounding sound. Yes. Boom. Okay, I think that about wraps it up for Narcisista and how my songs work and how I am. As you can see, there's a whole lot of work behind them and a lot of thought. And a lot of time. Also, just extra, I have to be, you know, working the pedal every time that I need something specific. So if you see me in the live shows, just kind of like randomly going like this, looking at you, and then just like, wah. It's because, yeah, I have to learn those movements. And it's been a lot of muscle memory and a lot of, that's why I color-coded these also, because I would never remember which one was which if I just like went with A, B, and C, and D. So it's just like, oh, too much. But yeah, I changed this during the song, you know, when I go to the, I start here. And if I go to the chorus, I go here. To the white one. Yeah. This is kind of hard to capture, I'm sorry. And then. So I'm doing this while I am playing.
I'm changing everything up in the pedal and everything, and while I am singing. Well, in this particular song, I sing less, but yes. You sing way less. But in most songs, she does all of this while singing, so yes. So yes, it's been a long journey, but... You have 9 minutes, so say it in Spanish. So anyway, that's it for my pedal board. I hope that you enjoyed it, and thank you so much for tuning in. Maybe someday I'll give a little bit more, but as you can see, it's a lot of work. Anyway, español. Okay, el último efecto que nos falta de esta canción es el solo. Lo que hice aquí es agregué un delay y un reverb en las dos de mis cadenas para que se escuche mucho más épico. Épico, mi sonido suena. ¿Cómo sería? No sé cómo se traduciría en español. Ok, ese es inside joke de cuando hablé inglés. Los entonces. Pero, ¿qué les iba a decir? Sí, normalmente, a veces, para el solo, cambio mis parámetros de mis distorsiones o hasta a veces cambio el pedal en sí que estoy usando. Pero en este caso me gustó tanto la distorsión que ya está, que no le moví, pero para nada, y solo le agregué un delay y un reverb. Que cómo saco mis delays y reverbs, verdaderamente nada más voy escuchando hasta donde me haga sentido, donde sienta que se escucha bien. Pero sí, esto fue lo único que le hice. Suena así. Como pueden ver, tiene un mucho más espacio y se escucha épico. Sí, eso es lo que quiero con el sonido de cada solo. Y dirían tú, ¿por qué? Digo, perdón, dirías tú o dirían ustedes. Y aventó la púa, aventó la púa. ¿Cómo? ¿Cómo por qué se desactivó el delay que estábamos usando de 10 milisegundos si lo que queremos es que se escuche más grande? Pues no, en este caso no, porque lo que hace es dispersar el sonido y hacer un espacio muy grande. Y en este vez lo queremos todo compacto para que... Corte por todo el sonido, correcto. Por todo el sonido y verdaderamente sobresalga arriba de todo. Y que te dé una cachetada en la cara. ¡Correcto! Del ¡eso! De entonces, es lo que estamos haciendo aquí. Y prácticamente eso es todo para esta canción. Nada más les quería decir que mi pedal hago muchos cambios durante la canción. Y pues claro, todos esos snapshots que les acabo de enseñar, estoy constantemente cambiando entre uno y otro para las partes de la canción. Como les dije, empiezo aquí. Y si me quiero ir al coro, voy a este es el riff. Con este. Y igual, pues el solo, pues el solo, ¿no? Entonces, normalmente, digo, no normalmente, siempre, en todos los shows, estoy working the pedal, ¿cómo se dice? Usando el pedal. Usando el pedal, cambiando de snapshots todo el tiempo, tocando y cantando. Entonces, todo eso se tardó bastante en que me acostumbrara. Porque igual, por eso también lo tengo colores, porque nunca me iba a acordar de todos los cambios que tengo que hacer durante las canciones si nada más tuviera A, B, C y D. Son muchas cosas que me tengo que memorizar y ya es poco de, ¿cómo se dice? Muscle memory, se me fue. ¿Memoria muscular? No sé si se dice en español. Sí, pero sí. Muscle memory. Mucho, pero fue mucho trabajo acostumbrarme a cantar, tocar y todo y que me salga bien y no regarla. Hay muchas veces donde sí la riego, pero bueno, así se aprende. Y prácticamente esto fue todo lo que es de mi pedalera. Ojalá y les haya gustado. Ya sé que fue mucha información y ni siquiera dije por qué, de que en qué orden hago mi cadena. Just saying quick here in English, I didn't even get to why do I order my pedals in this way specifically, and that's kind of important. But anyway, I guess I'll talk about it in another day. Ojalá y algún día les pueda dar más y algunas otras canciones, pero esto es por ahora. Se me va a acabar el tiempo de live, pero disfruté mucho hacer esto con ustedes y los quiero mucho. Happy Danny Day, I love you guys. Hope gracias you a todos los que me dijeron que me quieren. Yo también los quiero. See you later. Happy Danny Day. Ciao, guys.